Hola amigos de YouTube, bienvenidos al primer video del curso de Revit de JM Modelados. Como es el primer video del curso, queremos empezar haciendo una breve introducción sobre el template de Revit. Lo que yo más quiero es que ustedes se familiaricen con el programa, conozcan sus funciones, herramientas, ventanas, que son muy importantes que ustedes lo tengan en cuenta mientras usen el programa. Entonces, bueno, para comenzar, cuando abren el programa, le va a aparecer esta vista que ustedes ven acá. Estos elementos que ustedes pueden ver acá abajo de donde dice modelos son los proyectos más recientes, o sea, son los últimos proyectos que se trabajaron en el programa de Revit. Esto quiere decir que en el caso de que tú te quieras dirigir a esos proyectos, lo único que tienes que hacer es darle clic y te ahorras el tiempo de estar buscándolo carpeta por carpeta. Ahora bien, en el lado izquierdo vamos a encontrar dos secciones, la sección de modelos y la sección de familias. La sección de modelos, y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando en Revit se habla de modelos, se refiere a proyectos. En este caso, ¿qué tipo de modelos se pueden trabajar en Revit? Modelo arquitectónico, modelo mecánico, modelo estructural, modelo sanitario, hidráulico, eléctrico, aires acondicionados. Y yo creo que hasta llegaron, pero se pueden hacer más modelos, claro está. Ahora bien, en el caso de que tú quieras buscar un proyecto, porque realmente no se encuentra acá, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí en abrir y buscar el proyecto. Una vez lo encuentres, le das clic y luego le das clic aquí en abrir y listo, se abre automáticamente. O si es el caso, quieres crear un proyecto desde cero, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí, clic al donde dice nuevo, y aquí te dice el programa: bueno, quieres empezar un proyecto, bueno, está bien, pero dime qué tipo de modelo quieres trabajar. ¿Quieres trabajar con un modelo arquitectónico, estructural, mecánico? O si le das aquí en examinar, te vas a dar cuenta que te va a abrir más plantillas en el caso que quieras trabajar plomería, mecánico, construcción, analítico, eléctrico, entre otros. Eso para que lo tengan muy muy en cuenta. Y una vez eliges la plantilla, le hacen aceptar y listo. Ahora bien, en el caso de familias va a ser un tema que voy a hablar con más profundidad en el próximo video. Cuando uno habla de familias, habla de los diferentes elementos que conforman un proyecto arquitectónico con sus diferentes categorías. Y la funcionalidad es la misma que en modelos. Si tú creaste una familia o vas a trabajar en una familia y la familia no se encuentra aquí, la puedes encontrar aquí en abrir y la buscas por todo tu ordenador. O en el caso que quieras crear una familia nueva, lo único que tienes que hacer es darle aquí clic donde dice nuevo y bueno, eliges el tipo de familia que quieres crear y la diseñas a tu gusto. Bueno, ahora vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces vamos a dirigirnos a nuevo y nos va a salir esta ventana que nos dice que elijamos una plantilla para nuestro proyecto. Y en esto me quiero detener porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Y espero que la noten y nunca lo olviden. Ustedes tienen que elegir la plantilla de acuerdo al tipo de trabajo que ustedes vayan a hacer. ¿Por qué? Miren, las plantillas todas son iguales. Lo único que cambia son las propiedades de la plantilla, que hay plantillas que ya vienen configuradas para cierto tipo de trabajo. Como en este caso, vamos a hacer solamente una introducción, vamos a usar una plantilla arquitectónica. Una vez hayas elegido la plantilla, le hacen aceptar y listo. Ahora bien, ya se terminó de cargar, así que voy a hacer una breve introducción de arriba hacia abajo. Entonces empecemos primero por arriba. Aquí pueden encontrar el icono de Revit y en esta sección pueden encontrar ciertas herramientas que les puede parecer un poco familiar. En este caso podemos encontrar el icono de guardar, el icono de abrir. También tenemos, bueno, esta función que es muy útil, que es la de deshacer y rehacer. En el caso que tú hagas una operación y esa operación no te haya resultado como tú querías, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí. Como no hemos hecho nada, por eso sale desactivado. Tenemos el icono de imprimir, este que está acá. Tenemos el icono de medir, medir, no acotar. Para acotar está al lado. Y tenemos el icono
de agregar categorías. También tenemos el icono de texto. También tenemos por acá el icono de dirigirnos a una vista 3D. Si le damos clic, nos va a dirigir a la vista 3D. Pero como está vacío el modelo y no hemos hecho nada, por eso va a salir totalmente vacío. Ahora bien, tenemos este icono de líneas finas y esta función que es muy importante, me gusta usarla mucho, que es cerrar ventanas. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas abriendo planos, se van acumulando ventanas nuevas. Entonces, en el caso que tú quieras limpiarlas todas, lo único que tienes que hacer es seleccionar la ventana en la que actualmente te quieres quedar y darle clic aquí. Y listo. Ahora bien, en la parte de arriba van a encontrar que dice Autodesk Revit 2020.2. O sea, esta es la versión estudiantil y proyecto 1. Esto quiere decir que por default Revit nombró a este proyecto 1 y que actualmente estamos en el plano de planta nivel 1. Y entonces, miren lo que va a pasar a continuación. En el caso de que yo quiera guardar este proyecto, lo voy a guardar en mi escritorio. Vamos a crear una carpeta que se llame Revit. Y este modelo se va a llamar Proyecto Práctica. Le damos en guardar. Y van a ver cómo automáticamente la parte de arriba cambia. Entonces, aquí aparece Proyecto Práctica, Plano de Planta, Nivel 1, que es en el que actualmente nos encontramos. Y bueno, mi inicio de sección que lo tengo alineado o conectado con Autodesk 360. Entonces, eso para que lo tenga muy en cuenta. Ahora bien, si vamos aquí a Archivos, nos vamos a dar cuenta que se va a abrir una ventana que es muy familiar a la AutoCAD. Es técnicamente lo mismo, funciona igual. Van a encontrar botones como nuevo, abrir, guardar, guardar como. Es más, si ustedes ven a mano derecha, van a encontrar nuevamente los archivos recientes. Ahora bien, en el caso que ustedes se quieran dirigir a estos proyectos, lo único que tienen que hacer es darle clic y listo, se dirigen al proyecto. Ahora bien, en el caso que tú quieras empezar un archivo nuevo, le das aquí en nuevo o aquí, si te diriges a la flechita, te va a dar la opción de qué tipo de proyecto quieres abrir nuevo o qué tipo de modelo. Si es un proyecto, si es una familia, si es una masa conceptual, cuadro de rotulación, símbolo, anotación. En el caso que tú quieras abrir un archivo, Revit te va a dar diferentes opciones. Si quieres abrir un proyecto, una familia, un archivo de Revit, diferentes archivos como el IFC, opción IFC y otros archivos que también puedes abrir. Ahora bien, la función de guardar todo el mundo la conoce, que es actualizar el modelo. Y guardar como, que es, bueno, elegir en qué lugar del equipo vas a guardar tu equipo. Exportar, que es una herramienta que, bueno, normalmente usamos para interactuar con otros programas como AutoCAD, Blender, también Navisworks, entre otras. Entonces aquí te dan diferentes opciones de elementos a donde tú puedes o cómo tú puedes exportar el archivo. Y tenemos la opción de imprimir y bueno, cerrar también. Entonces vamos a salir de ahí. Entonces voy a hablar acerca de las ventanas de Revit, que son estas que ustedes ven acá. Podemos ver arquitectura, estructura, acero, sistema, insertar, anotar, analizar, masa y emplazamiento, colaborar, vista, gestionar, complementos, Enscape y modificar. Entonces, cada ventana tiene una funcionalidad o una razón de ser que la caracteriza del resto. En el caso de la ventana arquitectura, van a encontrar todos los elementos que hacen parte de un diseño arquitectónico, como puede ser un muro, una puerta, ventana, pilar, cubierta, techo, o sea, todos los elementos que ustedes les quieran añadir a un diseño arquitectónico lo van a encontrar en la ventana de arquitectura. En el caso que ustedes se quieran pasar
a trabajar en un modelo estructural, van a darle clic aquí en estructura y van a encontrar diferentes elementos que son usados en los diseños estructurales, como son las vigas, muros, pilar, suelo, entre otras cosas. En el caso del acero, lo mismo, diferentes elementos que se pueden usar para este tipo de trabajo. En la ventana de sistemas van a encontrar herramientas para hacer los diseños de redes. ¿Qué tipos de redes? Sanitarias, hidráulicas, eléctricas, aires acondicionados, entre otras. En la ventana de insertar vas a encontrar varias opciones donde el programa te va a permitir interactuar con otros formatos, como por ejemplo con otros archivos Revit, vincular un IFC, trabajar con archivos CAD, vincular topografía, insertar imágenes, importar CAD, bueno, imágenes y cargar familias que, bueno, que tú tienes en el ordenador o que descargaste de internet. En la ventana de anotar van a encontrar todos los elementos que ustedes van a necesitar para trabajar en el tema de acotar. Ahora bien, bueno, acotar y anotar, en el caso que ustedes quieran dejar algún tipo de nota, etiqueta, de lo que ustedes quieran. En la ventana de analizar van a encontrar diferentes funciones y herramientas que son muy utilizadas para el tema de análisis. Cualquier tipo de análisis, estructura, tabla de cantidades, pérdida de energía y muchas otras cosas más. Más hay emplazamiento en el caso de, bueno, es un cierto tipo de modelado específico. Colaborar, que es una ventana más que todo de gestión con otros proyectos o otras personas. La ventana de vista, que bueno, no solamente se trabaja el tema de la vista esta que está acá, sino también la configuración de ciertas ventanas e interfaz del programa. La ventana de gestionar, que bueno, es muy importante, es digamos que es la primera ventana que se tiene que abrir y donde se tiene que trabajar. Complementos, porque bueno, es una ventana donde van a encontrar add-ons o ciertas funciones que les va a permitir interactuar de forma más continua con otros programas. Yo lo tengo vacío, pero hay personas que tienen programas que los permiten exportar los modelos a ZIPE, a 3D Max, a Blender y otras cosas. La ventana de Enscape, que ya sí es un agregado que yo descargué de internet, y la ventana de modificar. Aquí van a encontrar varios elementos que, valga la redundancia, les va a ayudar a modificar ciertos aspectos o elementos del proyecto. Ahora bien, esto que ustedes ven acá es la ventana principal, que es donde ustedes van a trazar, van a hacer todos sus diseños. Actualmente es un plano. Yo les había comentado que si ustedes se quieren dirigir a una vista 3D, lo único que tienen que hacer es darle clic a la casa y van a ver que los va a dirigir a una vista 3D. Entonces, voy a seguir acá. A mano izquierda van a encontrar dos ventanas. Tenemos la ventana de propiedades y tenemos la ventana de navegadores de proyectos. En la ventana de propiedades van a encontrar, valga la redundancia, propiedades de los elementos de Revit. Por ejemplo, yo voy a trazar un muro aleatoriamente. Aquí tengo mi muro. Ahora bien, voy a darle clic a este muro y van a ver la información que el programa me va a suministrar sobre el muro. Por ejemplo, restricción de la base, o sea, desde dónde empieza el muro, desde el nivel 1, la altura del muro. Obviamente las unidades están en milímetros, por eso sale 8000. ¿Qué más se puede decir? Bueno, el área del muro, el volumen del muro, la longitud del muro y otros aspectos. Obviamente que cada elemento tiene sus propiedades específicas, pero es muy importante que siempre las analicen. Y no solamente los elementos, sino también las vistas. Por ejemplo, este plano de planta tiene sus propiedades, como las que ustedes pueden ver acá. Y en el navegador de proyectos van a encontrar los planos con los que se están trabajando en el programa. En este caso solamente tengo dos, así que por eso me aparecen solamente nivel 1, nivel 2. Tenemos los planos de techo, tenemos la vista 3D
que es la que habíamos abierto anteriormente, está acá. Tenemos los planos de alzados con sus diferentes orientaciones. Si le damos clic a este, va a aparecer, bueno, va a aparecer vacío porque no hemos trabajado nada. Y bueno, las leyendas, tablas de planificación, como no hemos calculado ninguna cantidad, por eso es que aparece vacío. La sección de planos, la sección de familias, la sección de grupos y donde sale la vinculación de Revit. Ahora bien, para terminar, en la parte de abajo van a encontrar las escalas del proyecto. Si tú le das clic, el programa te va a suministrar diferentes escalas. En el caso que tú no quieras trabajar con ninguna de ellas, lo que tienes que hacer es darle aquí donde dice personalizado y aquí vas a poder crear tu escala a tu preferencia. Tenemos también el nivel de detalle, si tú quieres trabajar con un detalle bajo, medio, alto. Obviamente esto no se va a ver porque no tenemos ningún modelo. Aquí tenemos el tipo de visualización, si quieres trabajar con unos gráficos de estructura alámbrica, línea oculta, sombreado, colores colorantes, realistas, entre otros. Tenemos, por ejemplo, camino del sol desactivado, tenemos todo el tema de las sombras, ocultar islas temporalmente, tenemos también mostrar elementos ocultos, que bueno, estas son herramientas que vamos a usar conforme vayamos desarrollando este curso. Entonces, esos son los elementos, ventanas, funciones que les quería comentar, que son muy importantes que ustedes lo tengan muy en cuenta. Obviamente no los definí todo en este video, porque a medida que vamos haciendo el proyecto, van a ir conociéndolo poco a poco. Entonces, gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo video.